Soy biólogo marino. Esa es una de mis profesiones. Tengo 58 años. Ahora me desempeño como profesor en un par de universidades en Colombia y una en Estados Unidos. Y recientemente estoy pintando. Soy un artista emergente rondando los 60. ¿Por qué? Porque llevo muy poco pintando de manera disciplinada, porque para todo se necesita disciplina y siempre lo había hecho sin disciplina. Ahora lo estoy haciendo con disciplina. Nada es fácil empezarlo a los 60 años, pero mucho menos una profesión tan hermosa como la pintura o como el arte. Muchas personas alzando la ceja como... sobre todo personas que llevan pintando 30 o 40 años, de los cuales tengo muchos amigos, muy buenos pintores. Pero tengo que confesar que ninguno me ha parado bolas. Yo tengo una personalidad que se nota de lejos, hiperactiva. Mi hiperactividad es un eje central de mi personalidad y eso pues lo que hace es que haya hecho mil cosas en toda mi vida. Tendría por ahí unos 5 o 6 años, mis padres, para desencartarse de mí, me imagino, me metieron a la piscina olímpica a clavados. Entonces fui clavadista toda mi vida, o por lo menos mi juventud o mi adolescencia, por hasta los 18 años. Yo estudié en un colegio en Medellín muy famoso porque estaba lleno de neas. Espero que yo no fuera uno de ellos. Después de salir de ese colegio, me fui a estudiar a Bogotá biología marina. Ah, no, antes estudié ingeniería eléctrica, que era la profesión de mi papá. Pero en el primer semestre se supo rápidamente que esa no era mi historia. Me mandaron a estudiar a Bogotá biología marina y estuve estudiando biología marina en Bogotá 3 años y después terminé mi carrera en Cartagena. Fui ornitólogo, porque yo no me dediqué en mi tesis de grado a estudiar cosas del fondo del mar, sino los pájaros de una especie de pájaros. A propósito, aquí lo tengo tatuado, es unos pájaros muy bonitos que se llaman las fragatas marinas. Y me fui a vivir a Isla Fuerte, a un año a hacer mi tesis en Isla Fuerte. Estuve viviendo ermitaño por un año en la isla haciendo mi tesis de grado. Y de ahí en adelante, pues la ciencia, digamos, fue lo que me movió. Siempre he sido científico como principal profesión. Después de terminar entonces, me enamoré de una americana que se fue a vivir a Estados Unidos. Estoy hablando de mi primer matrimonio, porque son 3, ¿ok? ha sido una de mis aficiones, casarme. Yo soy casamentero. A mí me encanta estar casado, me encanta tener un cómplice en la vida. Yo me fui persiguiéndola y allá estuve viviendo muchos, muchos años. Me especialicé, hice una maestría en biología marina en la Universidad de Miami. Nos divorciamos y yo decidí volver a Colombia. En el año 97 regresé a Colombia. Empecé a improvisar y lo primero en lo que improvisé fue en periodismo, ¿ok? Parece mentiras, pero con unos amigos fundamos un periódico que fue muy famoso en aquel entonces, que se llamaba El Ocio. Y nos divertimos mucho haciendo ese periódico, perdimos mucho dinero, o por lo menos no ganamos nada, pero en ese, digamos, en ese proceso yo me di cuenta pues, que depende de las circunstancias uno puede hacer lo que haya que hacer, ¿sí? Cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo. Entonces, he hecho muchas cosas. Haga de cuenta Pacheco, pues. O sea, lo único que me ha faltado es torear. Porque me tiraban paracaídas. Decidí alguna vez empezar a dar conferencias y alguien, un cuentero, un amigo mío, me dijo, hey, eso lo podemos hacer para el teatro.
¿Por qué no presentamos una de tus conferencias en el teatro? Lo presentamos y desde ese entonces he estado dando conferencias. Eso todavía sigo haciéndolo. De hecho, mucho más seriamente que antes. Antes, inclusive antes las llamaba stand-up tragedy, pero ya esa chapa se la quité. Ahora son simplemente conferencias. Y bueno, entonces por ese mismo lado empecé a dictar clases sobre conflictos ambientales, que es, digamos, el eje principal de mi interés académico. Yo soy biólogo marino, pero desde hace mucho tiempo me especialicé en la crisis ambiental global, en el cambio climático, pues por decirlo de alguna manera, aunque no solo es cambio climático, es la extinción masiva de fauna y flora, etcétera, etcétera. Empezando la pandemia, con tanto ocio, ¿cierto? Con tanto tiempo libre y con tan poco dinero a disponibilidad, entonces decidí retomar una afición que tenía desde niño, que era pintar. Compré unos lienzos, me compré unos óleos y empecé a pintar sin mucha pretensión de nada, ¿ok? Simple y llanamente voy a pintar, a divertirme aquí un poco. Empecé a hacer eso y ahora estoy muy entusiasmado pintando. Inclusive ya he vendido varias de mis obras últimamente. Llevo un par de años pintando, pandemia y esto, un año y medio realmente. Entonces ahora puedo incluir en mi lista gigante de profesiones que he realizado en la vida, pintor de brocha chiquita y gorda, de todo tipo de pintor. Yo necesito deshacerme de un poco de energía de la hiperactividad y los deportes extremos pues son como por ese lado. Entonces estuve escalando, me gustó mucho la montaña, estuve haciendo montañas, me escalé la mayoría de los nevados de Colombia. Pero por allá en el año 2000 alguien me dijo, un amigo de mi esposa me dijo, a vos te gustaría volar, tenés cara de pájaro. Sí. ¿Cómo hacemos? Entonces me dijo, no, pues venga, yo lo llevo y volamos. Ulrich, mi maestro. Y volamos aquí en San Félix y esto para mí fue una revelación. O sea, yo dije, no, yo tengo que volar. Entonces hice un curso muy acelerado y llevo volando 22 años. A mis casi 50 años, me gané una válida nacional en un campeonato nacional. O sea, eso es un récord, ¿sí me entiendes? Es un récord, es bobo, pero es un récord. Soy la persona más vieja en haber ganado una válida nacional en la categoría serial, que es la masa donde más parapentistas hay. Y pues, mal que bien, ya tengo casi 60 años y los reflejos y esto se me están erosionando. Entonces, pues estoy en ese punto crítico de mi vida en el que o sigo volando o no sigo volando. Volar o no volar, como Shakespeare, y decidí que voy a seguir volando. Entonces, nada, en esas ando con eso del parapentismo. Yo recuerdo cuando estaba niño, cuando íbamos a los campeonatos de clavados que nos hospedaban en una villa olímpica, en una villa deportiva, y el deporte nuestro por la noche era ir a cazar luciérnagas y meterlas en frasquitos y todo. O sea, eso siempre me ha interesado mucho. Pero en el mundo marino la bioluminiscencia es mucho más prevalente que en el ámbito terrestre. Entonces, cuando me volví buzo, y buceábamos de noche, podíamos ver este fenómeno, y eso para mí era no solo ciencia, no solo era hermoso ver que organismos vivos puedan producir luz fría, sino que para mí era hermoso desde el punto de vista estético, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo digo que la ciencia y el arte son la misma cosa, o se complementan la una con la otra perfectamente. Cuando empecé a pintar con
pigmentos sensibles a la luz ultravioleta, lo primero que se me vino a la mente fue el fitoplancton bioluminiscente. Es muy común, por ejemplo, cuando uno va en una lancha de noche en el Pacífico o en el Atlántico, ver que la estela de la lancha se ilumina. Hay unas algas, unas microalgas, que a propósito es mi especialidad en biología marina, las microalgas, que tienen bioluminiscencia. Y dependiendo de unas condiciones particulares, de nutrientes y de otras cosas, se acumulan en la playa, que las olas cuando revientan es como si alguien prendiera una luz de neón por dentro de la ola, y eso tiene que conmover a cualquiera, científico o no. No solo es hermoso lo que se está viendo, sino que hay una explicación biológica. No es realmente magia, ¿ok? Sino que hay una explicación de por qué estos organismos están produciendo luz y cuál es el papel ecológico y biológico de estas cosas. Entonces, pues eso ha tenido mucha influencia en mi arte en este momento. De hecho, creo que es la principal influencia. Y ahora con la bioluminiscencia y con los pigmentos de luz ultravioleta, pues se está complementando a la perfección. En la naturaleza, que es la maestra de todo, para todo, también existe la iridiscencia, que es simple y llanamente como unas estructuras, por ejemplo, las plumas de muchas aves se ven de un color en un ángulo y de otro en un ángulo diferente. Me conmueve, entonces, y me inspira para pintar cositas. Entonces, estoy usando mucho en mis cuadros, podemos ver muchas plumas, porque tengo una colección de plumas inmensa, es la única cosa que colecciono en mi vida. Las estoy incrustando en mis pinturas para que se confundan con los trazos, que también tienen esa calidad como plumesca, por decirlo de alguna manera. El óleo, digamos que es la pintura que más me ha interesado o la técnica que más me ha interesado, a pesar de que soy muy ignorante en la técnica misma. He intentado reclutar mentores. Tengo muchos amigos pintores de verdad que llevan pintando pues décadas para que me expliquen, y ellos, la mayoría me ha dicho, no, eso lo tiene que usted encontrar. O sea que básicamente lo que yo entendí de eso es, vaya, busque en YouTube, que yo estoy muy ocupado. Entonces empecé a autoeducarme en ese tema, como hago casi todo en la vida, fuera de la universidad, pero casi todo me toca como autodidacta. Y aprendí a mezclar y sobre todo a dispersar el óleo, que es realmente la técnica que estoy en este momento utilizando. Es paleteando, simple y llanamente la pintura cruda como viene del tubo, y esa pintura después del paleteo la disperso con los pinceles. Lo mío son plumitas por todos lados. Inintencionalmente se ven como plumas, y mis paleteos se ven como pájaros. Entonces, una vez empecé a coger ese estilito, que también me han dicho que es muy obregoniano, lo cual me halaga muchísimo, porque pues no sabía que tenía esa influencia. Entonces ya me dediqué, fue como a hacer esta dispersión del aceite o del óleo en los canvas. Lo mío se podría incluir en lo que los americanos llamaron con Jackson Pollock expresionismo abstracto. Y muchas de mis pinturas, o la mayoría de mis pinturas ahora, son abstractas, pero dejan entrever elementos orgánicos, sobre todo de aves. Y vuelve y juega, esto ha sido muy sin intención, esto me ha ido saliendo y a la gente le ha ido gustando. Thank you.
vi una chica que se llama Melissa McCracken en Instagram. Melissa es una chica que tiene una condición que se llama sinestesia. Consiste en que ella oye la música y puede verla, ¿ok? Y yo recuerdo haber sentido esto en una experiencia psicodélica con el LSD que tuve muy joven, o no tan joven, pero pues hace mucho tiempo, en la que oía la música y veía, con los ojos cerrados podía ver los sonidos. Y eso me llamó mucho la atención, porque ella lo tiene naturalmente, no necesita de ningún tipo de drogas psicodélicas experimentales o lo que sea. Y yo dije, yo alguna vez vi esto. Yo he estado posteando en internet, en Instagram, como cualquier millennial, pues todo, o sea, posteo mis pinturas, no me posteo a mí mismo nunca. Y he notado, digamos, entusiasmo, o a la gente le parece bonito lo que pinto. Ha sido muy divertido, tengo encargos, por ejemplo, en este momento, lo cual nunca pensé. O sea, esto es una de esas cosas, como dicen por ahí, no hay bobo de malas, ¿cierto? O sea, y yo soy bobo, entonces, pues, no soy de buenas. Y me cayó esta onda, y ¿qué es? Hacer lo que me gusta, terapia, porque pues los que somos hiperactivos necesitamos un poco de paz y tranquilidad, como en el entorno boscoso en el que estoy en este momento, y estoy dedicando la mitad de mi tiempo, digamos, de trabajo a pintar. Por una casualidad, hace unos 20 años, un amigo pintor estaba especializándose en pigmentos sensibles a la luz ultravioleta. La luz ultravioleta, golpeando las pinturas, les confería una cuarta dimensión, por decirlo de alguna manera. Y a mí me encantó ese efecto. Yo le pedí, por favor, que me regalara unos poquitos para yo ensayar, y él me dio un kit de pinturas sensibles a la luz ultravioleta. Eso es con una lámpara de luz negra que llaman las lámparas famosas de discoteca. Entonces uno pinta con estos pigmentos, de manera que mis pinturas son una cosa de día y otra cosa de noche, expuestos a la luz ultravioleta. Entonces, son dos cuadros en uno, pero es el mismo tema. No es que yo pinte una cosa escondida o subrepticia, que es mandando un mensaje particular, subliminal, no. Es simple y llanamente un cuadro como se ve de día, y otro como si el sol se hubiera ido y estuviera la bioluminiscencia en el bosque resaltando. Curiosamente, es algo que pasa en la naturaleza. En la selva del Chocó, por ejemplo, hongos bioluminiscentes y cositas que no ve uno de día y de noche sí las puede ver. Y eso fue, digamos, la inspiración para lo que estoy haciendo ahora. No puedo hacer a un lado el biólogo marino y el tragediante que siempre está hipersensible al daño medioambiental en el que estamos viviendo, porque finalmente estamos viviendo en un mundo muy difícil, y mi especialidad académica es la crisis medioambiental. Entonces, por ejemplo, esta serie la llamé 5 detonaciones, pero ahora la voy a aumentar a 10 detonaciones. Y estas son detonaciones reales.
es una contradicción, vuelve y juega, es una contradicción que sean, que una cosa tan hermosa, por ejemplo, como una bomba atómica, sea tan hermosa y a la vez tan terrible. Entonces, es esa dualidad de hermosura y peligro me gusta mucho, y en este caso lo que hice fue hacer una seriecita de esas 5 pinturas en las que además hay unas bandadas de pájaros abstractos que están volando todos de derecha a izquierda, como escapando de esa explosión. Ciencia y arte para mí siguen siendo engranajes de la misma máquina. De hecho, Gastón Bachelard dijo alguna vez que la ciencia era la estética de la inteligencia. Encontrando al artista profesional todavía. No pretendo nunca compararme con un, qué sé yo, un Salvador Dalí, no, ni mucho, ni con los pintores locales. O sea, yo lo único que estoy haciendo es dejando que la vida me lleve, ok, me lleve. Y si esto es parte de esa corriente, no voy a luchar contra eso. Y bien, si mañana alguien dice, no, este man, no, esto no. No, eso no va a funcionar. Veo a ver qué más hago. Estoy expresando una desesperanza que yo mismo siento como científico. Yo me levanto muy temprano todos los días a leer los magazines científicos dedicados a estos problemas, al cambio climático, al deshielo de los polos, a la extinción masiva de flora y fauna, etcétera, etcétera. Me siento emocional acerca de eso porque no pinta buena la cosa. Yo recuerdo cuando tenía 15 años, pues un señor de 60 años era ya un adulto a punto de morir. Pero ahora que estoy yo casi de 60 años, no quiero morir tan rápido. Esto es un destello breve e insignificante que tengo que aprovechar. Y cuando me muera, pues se acabó todo y punto. Viviré la memoria de los que me quisieron. Y cuando ellos se mueran, hasta ahí ya. Si nadie lo recuerda a uno, ya sí está uno muerto, muerto, muerto. Pero lo que sí estoy seguro es, no estoy seguro que vaya a morir joven, pero sí inmaduro o madurando.